a participar. Y es que seguimos encontrando talento en Barranca Bermeja. Esta vez vamos a hablar de una pequeña que se ganó el concurso nacional de cuento y poesía. Ella hace parte de un semillero que quiere incentivar a niños y jóvenes el hábito por la lectura y la escritura. Ella es Valeria Rico Valencia, ganadora del concurso nacional de cuento y poesía y actualmente es promotora de lectura. Este concurso me alegró mucho, fue algo que me tomó por sorpresa, sinceramente no sabía. Y al enterarme, pues estuve muy emocionada, mi mamá me abrazó y eso, y sentí que pude lograr algo. Desde pequeña le ha gustado escribir y hablar de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. En el último verso del poema, yo digo, soy la eterna Magdalena y te necesito. Y en unas partes en las que yo especifico que le pido al sol, es como si el río Magdalena nos estuviera pidiéndole incluso a los dioses o a la naturaleza que por favor la miremos con respeto, que la cuidemos. Su pasión es escribir y seguir participando de espacios que incentiven la lectura.